بمركب البستنابيا قدير التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، نظمت الشركة الدولية كومبو إكسبيرت الرائدة في صناعة الأسمدة المغذية للنباتات لقاء تواصليا مع عملائها من المستوردين والموزعين للمواد الفلاحية بمختلف جهات المملكة، لقاء عرضت فيه الشركة باقة من الأسمدة المتطورة كحلول لأهم الإشكاليات التي يعانيها المزارعون بالمغرب، ويأتي على رأسها مشكل الملوحة وشح المياه وتركيز الأزوت في التربة، منتوجات تؤكد الشركة بأنها ذات جودة عالية وفعالية تتماشى مع متطلبات الزراعة المستدامة. احنا الحمد لله في المغرب عندنا الديستريبيتور ديالنا اللي احنا معاهم في شراكة وفي تطوير الفلاحة المغربية، وكنقدموا لهم ديما حلول بناءة وحلول مبتكرة للفلاحة المغربية، منها حلول الملوحة ديال التربة وحلول كذلك الاقتصاد ديال الماء والمشكل ديال الازوت، وكذلك بعض الأحياء الدقيقة اللي تعطيتها هي واحد الإضافة للتربة ديال الفلاحة المنطقة. Estoy muy contento, estamos muy contentos de estar hoy aquí en Agadir. Y estamos aquí en Agadir en un simposium de nutrición donde el objetivo es mostrar, enseñar y hacer partícipes a los agricultores y a los técnicos marroquíes de tecnologías que pueden ayudar mucho de cara al futuro. Tenemos grandes retos, la agricultura está cambiando mucho, tenemos problemas de disponibilidad de agua, de salinidad, de gestión del nitrógeno, y desde Compo Expert tenemos tecnologías y productos que ayudan y pueden ayudar a solucionar estos problemas. Por tanto, creo que es un gran evento y que nuestro objetivo es mostrar y enseñar estas tecnologías para ayudar al desarrollo de la agricultura marroquí. Y como sabéis, el silicio y el calcio son dos elementos estructurales para mejorar y para evitar todos los problemas que hay asociados a la PE. Hoy, nos hemos hecho una exposición. L'objectif a été partagé. Notre connaissance comme une société fournisseur et producteur des solutions pour la nutrition végétale et aussi d'échanger notre expérience avec notre produit technologie, avec les agricultures que nous avons ici au Maroc, parce que nous venons d'une société allemande, mais aussi nous travaillons beaucoup en pays qui sont à côté du Maroc, pays différents en Méditerranée comme l'Espagne, l'Italie. Nous avons partagé les grands défis que nous avons en face de nous pour faire la lutte contre le changement climatique, toutes les situations de stress qu'il y a à cause des sécheresses, des manques d'eau et des différentes typologies. Et l'objectif a été ça, partager les connaissances, essayer d'aider à l'agriculteur marocain à expandir son activité à niveau international. Et à partir de ça, nous sommes ici à la disposition des agriculteurs et de notre distributeur et client pour démarrer et développer notre activité ici au Maroc. Toutes les nouveautés qu'aujourd'hui nous avons exposées sont des nouveautés, comme j'ai dit, positionnées pour faire la lutte contre le stress. Nous avons exposé différents produits à base de micro-algues, nous avons travaillé produits à base d'acides aminés, nous avons travaillé produits goutte à goutte, fertilisants hydrosolubles pour acidifier les sols et éviter les problèmes qu'il y a à cause de la salinité. Et aussi nous avons exposé différentes solutions pour faire la lutte contre tous les problèmes qu'il y a après la récolte quand nous voulons envoyer notre fruit ici au Maroc à les pays extérieurs et tous les problèmes qu'il y a à cause des transports. Hemos escogido Marruecos para hacer este evento porque realmente para nosotros Marruecos es un país muy importante. Hay una agricultura muy también importante con un nivel tecnológico alto y creemos que está en la situación adecuada para poder absorber todas estas tecnologías y para avanzar hacia el futuro. Tenemos tecnologías para el control del agua, productos como Camasol Aqua, que consiguen reducir las dosis de agua a aplicar por hectárea en situaciones en que falta agua. Tenemos Camasol Presal, productos que van a solucionar los problemas de exceso de salinidad que se encuentran en muchas zonas y en muchos cultivos, como aquí en Agadir, por ejemplo. Tenemos formas de controlar el nitrógeno con diferentes tecnologías y estamos también presentando una línea de productos en base a microorganismos que próximamente vamos a comercializar en Marruecos, que se llama Magna. Es realmente una línea que nos va a dar muy buenos resultados. Por tanto, creemos que Marruecos es el sitio perfecto para implementar y avanzar en la agricultura con todos estos productos.